estaba la cadena carbonada más larga, ¿sí? Vamos a poner esta gallina. Vamos a copiar. Bueno, vamos a formatear. Ahí está bien la imagen ya. Ahí la tenemos clara. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ay, perdón. Ok, démosle pues. Habíamos dicho que iba a ser una cadena base de cuánto. A ver si pusieron atención. 9. ¿De cuánto? De 9. De 9. De 9, que habíamos escogido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y cualquiera de esos 3 me va a dar lo mismo, ¿verdad? 9. Entonces vamos a enumerar. 1, 2, 3, 5, 6. Si se dan cuenta, nos queda una molécula bastante simétrica, ¿verdad? Esa simetría nos dice, por ejemplo, que los sustituyentes en cualquier forma donde yo empiece a contar van a estar en la misma posición, ¿verdad que sí? Porque si yo empiezo a contar de aquí para el otro lado, los sustituyentes quedan en las mismas posiciones. En 1, 2, en 2, 3, 5, ¿verdad? 7, 8, ¿cierto? Entonces, la cadena base es nonano. ¿Quiénes van a ser los sustituyentes? Sustituyentes, a ver, empecemos a nombrar los sustituyentes. ¿Cuántos metiles tengo? Hola. Yo cuento 7. 7, vamos a ver. Vamos a marcarlos con en rosado. Aquí hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí va. Hay 8, ¿verdad? ¿Cómo se le llama al de 8? Octametil. Octametil, pero tenemos que poner los carbonos, ¿verdad? 2,2,3,3. 7,7, 8,8. ¿O me comí a alguien? No. No, ahí está bien. Ion octametil. Y
Realmente está sencillo hacerlo. Aunque no supiéramos cómo nombrar un complejo, a la larga este también tenía un nombre común. ¿Cómo se llamaría este en su nombre común? Lo voy a marcar con otro color, con celeste. ¿Cómo se llama con celeste? ¿Cómo se llamaría este en su nomenclatura común? A ver, ¿cómo se llamaría este en su nomenclatura común? Vámonos a ver. ¿Quién tiene esta forma particular? ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sí. Chicos, ¿a quién se parece? En su forma común. Al neoxilo. Y el neoxilo aquí está. ¿Se ve el neoxilo? Pero dice que en el carbono 2 tiene dos grupos metil, no se parece al neoxilo. Al propil. Yo no le veo, perdón, yo no le veo tanto. Tal vez sería un isopentil, pero el isopentil. ¿Dónde está el isopentil? Yo lo acabo de ver. Isopentil. En la última, no, en la anterior estaba. ¿En esta? No, en la otra. No, en la siguiente. Aquí. Está la última. Oh, en las partes. El isopentil. Pero fíjense que el isopentil en este carbón no tiene el grupo metil. Entonces tampoco es isopentil. ¿No se le podría decir como exil o sexil? No, no, no. Y no sexil, es exil. Entonces, como ya buscamos si realmente tiene alguna forma común, yo no la encuentro. Pensé, fíjense que sí, pero no la tiene. Tenemos que hacerlo en forma IUPAC. ¿Cómo nombraríamos esto en forma IUPAC, chicos? Es que recuérdense que acá, este carbono es el 1. ¿Verdad que sí? Que ese es el carbono 1. Sí, en general yo pienso que podría llamarse como 1-metil y guión 1-dipropil, pero no sé qué es también lo de. Ok, ahora encontremos la cadena carbonada más larga. Si yo me voy para este lado, me va a dar lo mismo que este lado, ¿verdad? Sería 1, 2,
3. Entonces, fíjense que aquí en el 1, miren lo que tiene. En el 5, guión, paréntesis, 1, guión, etil, guión, 1, guión, metil. Pero voy a poner todo completo porque si no, os van a decir, ay, así lo dejó usted en la diapositiva. Vamos. Sería 5, guión, paréntesis, 1, guión, etil. Ingeniera, ¿por qué es etil? Porque aquí estos, este de acá es 1, 2, es etil. Este que voy a poner en verde es el etil. 1, 2, es el etil. Y este que voy a poner en más morado, este es un etil. Este, ¿ve? Etil. Perdón, metil, es un metil. Entonces es 5, porque en el 5 está, guión, paréntesis, 1 etil, guión, 1 metil, porque los ordeno en orden alfabético, propil. ¿Por qué propil? Porque propil es la cadena carbonada más larga. Aquí lleva paréntesis. Entonces, el nombre completo. ¿Cuál sería el nombre completo? Orden alfabético. Sabemos que este complejo, el orden alfabético va denominado por el propil. Y que este que tiene octametil va dominado por metil. ¿Quién va primero entonces? El metil, octametil. 2,2,3,3,7,7,8,8-octametil. Guión. Me voy a hacer más pequeño porque quiero que todo me quede en lo mismo. Porque si no, no lo vamos a poder entender. 2,2,3,7,7,8 octametil guión 5 guión paréntesis 1 guión etil guión 1 guión metil propil nonan. Ahí está. ¿Ya copiaron? Ingeniera, solo una duda. Dice que este mismo,
compuesto lo hicimos una tutoría con el ingeniero Calito, solo que él lo nombró de la siguiente manera. 5-1- Puso el complejo primero. Ajá. Sí, también, sí, es que hay libros de literatura que dicen que primero va el complejo. Ok. Entonces, si nos pusieran eso en un examen, ¿cómo sería? ¿Cualquiera de los dos estaría bien? Sí, así es. Sí, el complejo es, algunos libros de literatura sí lo mencionan. Ingeniería, pero no importa que lo de adentro, lo del complejo lo tengamos como 1,1-dietil-etil. ¿Por qué di? Etil, no sé, la verdad no me acuerdo. Di, no puede ser, aquí no hay dos metiles, no hay dos metiles, no hay. Solo hay un metil y un etil. ¿Ya te diste cuenta? Sí, ingeniero. Ok. Le vamos a hacer caso al ingeniero Calito. Esta es la forma correcta, ya revisé mis copias. Lo vamos a borrar de una vez. Ay, ya no se puede borrar. Sí, tiene razón el ingeniero Calito. Por favor. Ya revisé mis copias acá. Es cierto. El primero es el complejo. Es el que se nombra de primero. ¿Ok? Lo tacho. Para que después no digan, mis, pero usted dio tal cosa. Estoy aclarando de que sí es como dijo el ingeniero. Ya revisé mis copias. Ok, nombramos el siguiente. Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Bueno, encontramos la cadena carbonada más larga. Solo que acá, acá me va a dar lo mismo. Si se dan cuenta, esta molécula es bastante simétrica. Si yo empiezo de este lado, es lo mismo que empezara de este otro lado. ¿Verdad que sí? Entonces, eso también tenemos que verlo a la hora de poderlo visualizar. Entonces, por ejemplo, de aquí o de acá, cualquiera de las dos me da lo mismo empezar como de aquí por acá. Al ojo podemos ver que nos conviene empezar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque si yo me voy para aquí de 7 para acá, me queda 8. Si 8, 7, 8 de acá, 9. Me da lo mismo, ¿verdad? Pero si yo decido acá en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me queda muy corta. Entonces, aquí el nombre base va a ser de cuántos. El nombre base, ¿de cuánto va a ser?
otra es un nonano, ¿verdad? ¿Sí? Ese nonano tiene sus ramificaciones. Este está bien sencillo, no tenía ningún complejo. Solo era de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De localizarlos, ¿verdad? ¿Cuáles iban a ser los sustituyentes? 2,3, 4,6, 7, 8. Ion penta metil. Porque en el carbono 5, ion etil. Iba a haber un etil. ¿Verdad que sí? Aquí hay 1. Son 6 etiles. Son 6 metiles. 5, 6. Ah, ok. Ahorita vamos a... Son, sería hexa, ¿verdad? Ajá. El nombre completo, y aquí sí, el orden alfabético, ¿verdad? 5, guión etil, guión 2,3, 4,6, 7, 8, hexa, metil, nonan. No era tan difícil, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la nomenclatura de alquenos, existe el cambio del ano por el eno, ¿sí? Eso ya lo vimos, ¿se recuerdan? Para las cadenas sencillas. Si hay más de un doble enlace, se le denomina, se le asigna el sufijo di, tri, etc. a la palabra en. Para los alquinos, el ano por ino. Y lo mismo, ¿verdad? Si hay más de un triple enlace, porque acuérdense que estos son dobles enlaces, estos son triples enlaces, ¿sí? Lo mismo de acá, si hay más de un triple enlace, o triple, lo voy a poner, se le asigna el sufijo di, tri, etcétera, a la palabra eno o in. Entonces, y también se localizan, lo voy a poner en otro color. Y se deben localizar con la numeración más baja y son prioridad ante el grupo alquil. Ejemplos. ¿Ya copiaron ahí? Aún no, ingeniero.
Tómale foto, un implant, un screenshot. Chicos, ¿ya? Ingeniero. Bueno, sí. Entonces hagamos algunos ejemplos. Vamos a buscar algunos ejemplos con dobles enlaces. Si quieren, empiecen ustedes a nombrarlos. Hagamos el ejercicio, no esperen que yo les diga. Empiecen ustedes a nombrarlos y cuando yo los haga, ustedes verifican, ¿sí? Ve, ingeniero. Ok. Bueno, obviamente los más fáciles van a ser los de las cadenas lineales. Aquí, estos sí van a ser los más fáciles. Pero yo quería ponerles estos ejemplos
porque acá vamos a ver, por ejemplo, el caso de que aquí hay, en este caso particular, enlaces dobles conjugados. ¿Qué significa un enlace doble conjugado? Que es un enlace doble sí, uno no, uno sí y uno no. Estos son enlaces dobles conjugados. ¿Sí? Y voy a particularmente, voy a cambiar ahorita este de acá a, ya no sé, ahí, este de acá. Porque existen enlaces dobles agrupados, como este caso de acá. Este agrupado está aquí y está acá. Entonces existen enlaces dobles agrupados. Estos de acá, por ejemplo, no son ni agrupados ni conjugados, ¿verdad? Simplemente están separados con diferente distancia. ¿Cómo les fue con los nombres? A estos se les llaman enlaces dobles aislados. Por ser viernes tienen hueva ustedes. No, ingeniera. Ahí está. Estos son agrupados o acumulados, también se les conoce. Bueno, pues entonces empecemos a darles nombre. So, estos lineales son mucho más sencillos, ¿verdad? Porque acá la prioridad, vean, la prioridad la tiene el doble enlace ante cualquier ramificación, incluso la tienen enfrente de cualquier triple enlace que puedan existir, porque les voy a comentar que existen alcadiínos. Alcadiínos son. ¿Por qué? Porque tienen presencia de un doble enlace y un triple. Y a pesar que acá me conviene contar como número uno, porque el triple enlace está en la esquina, esto es incorrecto. Yo le debo de nombrar la numeración más baja al doble enlace porque este tiene prioridad sobre este. Entonces, me conviene contar de acá 1, 2, porque si yo cuento acá 1, 2, 3, 4, me quedaría en 5, y eso también es incorrecto. Igual vamos a hacer unos ejercicios. Pero hagamos estos. Vuelvo y repito, el doble enlace tiene prioridad ante cualquier sustituyente y ante cualquier otro doble o cualquier otro triple enlace si está en la misma cadena. Y también tiene prioridad que abarquemos en la cadena más larga
perdón, si hay una cadena más larga y que no abarca el doble enlace, la prioridad la va a tener la cadena donde están los dobles enlaces. Entonces, al hacer los ejemplos, podemos ver que aquí se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la cadena base va a ser hexeno. Pero debemos de colocar la posición de los doble enlaces. De 2 a 3 y de 3 a 4. Sería 2,3-hexadieno. Hexa de 6 de la cadena carbonada de 6 carbonos y di de 2 dobles enlaces antes del eno. Ahora analicemos este de acá. ¿Cómo les quedó este nombre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo les quedó este? ¿Cómo les quedó? Chicos. Pues a mí me quedó 1,3,5-heptatrieno. Así es. 1,3,5-, acuérdense del guión, hepta de 7, tri de 3, eno, dobles enlaces. Muy bien. Ahora analicemos los otros que están acá. Por ejemplo, aquí definitivamente acá me conviene contarlo, ¿verdad? O sea, aquí esta de una vez está fácil. 1, 2, 3, 4. Debo de abarcar la cadena que ocupe la mayor cantidad de dobles enlaces. Entonces, no puedo seguir para abajo, ¿verdad? Sería incorrecto. Porque 4, 5, 6, 7 carbonos. 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Pero cubre este doble enlace. Entonces, yo debo de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y resulta que en el carbono 4 tiene una ramificación con un sustituyente que se llama propil. Entonces, 4-propil. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Su nombre completo va a ser 4-propil-1,5-octadieno. ¿Les quedó así? Yo lo intenté hacer, pero me confundí en una parte. Ok, pero lo importante es que ya vieron el error. Encontraste el error, ¿cierto? Y de una pregunta, ¿usted las tomó de derecha a izquierda? Porque así encontraba más luego el grupo propil. Porque si lo hacía de izquierda a derecha, iba a encontrar el grupo propil en el número 5, creo. Sí, no. Lo hice de derecha a izquierda porque el doble enlace tiene prioridad sobre el sustituyente. Aquí el sustituyente, aunque me quede la numeración más baja, más alta, no la tiene porque yo debo de buscar la cadena que tenga y que abarque la mayor cantidad de dobles enlaces y que son prioridad. Repito, el doble enlace es prioridad sobre cualquier sustituyente y sobre cualquier enlace triple. Prioridad significa que debo de buscarle la numeración más baja al doble enlace.
aclarada la duda. Sí, ingeniera, gracias. Ingeniera, una duda. Con el nombre que acaba de hacer usted, sí, dice que yo también tuve otra tutoría con el ingeniero Galito y habíamos quedado que el nombre quería diferente. A mí me quedó como 4-propil-oct-1,5-dieno. Esa es otra forma de escribirlo. Mira, pues 4-propil, ahí sí coincido con él, es guión oct o octa guión 1,5-dieno. ¿Así, no? Esta es otra forma de escribir. Solo que dejó junto el propil con el octa. Sí. Sí, ya me acordé. Sí, así lo van a encontrar. Este sí lo van a encontrar así en algunos libros de literatura. Octa, porque va a unir al nombre base, guión 1,5, guión dieno. Sí, ahí está. Así es. Es como, por ejemplo, este, que es hexadieno, también puede ser así. Hexa, guión, 2,3-dieno. Y esta puede ser hepta, guión, 1,3,5-trieno. Cualquiera de esas dos es válida, ¿sí? Cualquiera de esas dos es válida. Gracias. Okay, sigamos. ¿Cómo se llamaría este? Obviamente voy a empezar aquí, ¿verdad? 1, 2. Si me voy para arriba, me da lo mismo. Sería un 3. Si me voy para abajo, me da lo mismo. Me daría 3, ¿cierto? ¿Cómo le llamaríamos a este? Propeno, ¿verdad? La cadena carbonada más larga va a ser propeno, pero va a ser 2-metil, sí, 2-metil, guión, 1-propileno, de propano, porque cambiamos el ano por eno, ¿verdad? Propeno. Propeno. 2-metil-1-propeno. Y fíjense que este tiene una nomenclatura común que se llama isopropileno. Este isopropileno tiene muchas aplicaciones en la industria de los polímeros. Cuando entremos a propiedades físicas y químicas de los alquenos, van a ver el uso del isopropileno. Esta es su nomenclatura común. Isopropileno. Ahora, ¿cómo se llamaría este de acá? Este chiquitín.
un buteno. El nombre base, dices tú que es buteno, sí. Sí, buteno, muy bien, pero ¿buteno qué? Dos guión metil. Ajá. Sí, dos guión metil. Guión un. Guión es dipropen. Ahorita lo vamos a hacer. Solo quiero corregir algo que yo tenía una inquietud y nos hizo propileno. A ver, ¿quién realmente puso atención? Este va a ser iso y ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4. Acuérdense que la palabra iso significa que en el segundo carbono tengo un grupo metil y en la cadena total debo de mencionar cuántos tiene en total la cadena. Entonces sería isobutileno. Ahí está, isobutileno. Ahora, regresando con este, este iba a ser 2-metil-1,3-buteno, buta-dieno, ¿verdad que sí? Sí, ingeniero. Muy bien. Ingeniera, una duda, el nombre no se podría dejar, por ejemplo, en el anterior que hicimos del isobutileno, no se podría dejar como 2-metil-prop-1-eno. También, sí. Okay. Lo puedes dejar así como 2-metil-prop-1-eno. Ahí está. Y este que está aquí, este también tiene un nombre común. Este se llama isopreno. Isopreno. Y el isopreno también tiene muchas aplicaciones en la industria. Ahora busquémosle nombre a este. Vean aquí lo interesante. Ingeniera, ah, este. Sí, dime. Ya es hora, ¿no? Bueno, yo le... No, ah. Solo que yo lo hice, solo quisiera ver si está bien. A ver, dime. Este, me quedó 3-propil-1,4-heptadien. Propil. Vamos a ver. ¿Cómo le pusiste el nombre base? Tena. Ajá, epteno. ¿Y el sustituyente? 3-propil. Excelente, así es. A eso iba, muy bien, gracias, excelente. Miren, pues significa que acá, por ejemplo, aquí por lógica empiezo acá, ¿va? ¿Sí o no? Porque la prioridad, ¿quién lo tiene? El enlace. Los dobles enlaces. Los dobles enlaces, entonces acá este va a ser prioridad. Significa que sé que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3,
yo debo de seguir esta, ¿verdad? Porque tiene prioridad la cadena que ocupe todos los dobles enlaces o la mayoría de los dobles enlaces. Igual vamos a hacer un ejemplo donde, por más que querramos, de repente y no podemos abarcar todos los dobles enlaces, pero sí la mayoría. Entonces, por ejemplo, esta va a ser que me lleva acá, para acá, para acá, para acá y para acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esa va a ser nuestra cadena prioritaria. Entonces, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, va a ser hepta, ¿verdad? La cadena base va a ser 1,5 heptadieno. O como bien dice su compañero Salguero y el ingeniero Calito, hepta 1,5-dieno. Y el sustituyente va a ser precisamente este, ¿verdad? Ingeniera. Sí, dime. Pero no es en la posición 4 que empieza el segundo enlace, el segundo doble enlace. O sea, 1,4. Ah, sí, perdón. Y gracias, gracias. Si tienes razón, es 4, ¿verdad? Aquí es 4. Y en el 3 iba a ser el 3-propil. Bien, ahí estamos. ¿Ok? ¿Dudas acá? Yo creo que esas mis líneas separadoras se miran muy feas, ¿va? Entonces mejor no, las quito. Solo eso quería separar. Bueno, mire, me quedó casi que forma de rostro, ¿verdad? De nariz y barbilla. Le hago unos labios rojos, de sonriendo de la química. Miren lo que tiene este alumno en la cabeza, todo el día pensando en la nomenclatura. Qué bonito. ¿Sí? Bueno, hacemos uno como el que les digo, donde la cadena no nos queda pues con la prioridad. Aunque antes de eso les voy a comentar que hay grupos alquil de enlaces dobles. Vamos a poner grupos alquil, que serían grupos alquilenos. Son nombres comunes. Y por ejemplo, tengo este que va hacia una cadena carbonada más larga que se le llama grupo metileno o metilideno. Y no es más que el CH2
doble enlace a la cadena carbonada más larga. También tengo el siguiente. Tengo el CH2, doble enlace CH, y este va unido a una cadena más larga que se llama grupo vinilo, o también llamado grupo etenilo. También tengo el CH2, doble enlace CH, CH2, y este va unido a una carbonada más larga. Este se llama grupo alilo. O 2-propenilo. 2-propenilo. Recordémonos que este carbono va a ser el carbono 1 porque está unido a la cadena más larga, ¿verdad? Y el último de los comunes es el siguiente. Es este, miren. Es cuando el benceno se forme, puede ser un sustituyente en una cadena carbonada prioritaria mayor que él. Y este se llama grupo fenilo. Se llama fenilo. Es el benceno, es sustituyente, repito, el benceno es un sustituyente de una cadena carbonada con un grupo funcional prioritario mayor que el anillo aromático. Hagamos el siguiente ejercicio. Tengo el CH2, doble enlace CH, 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 doble enlace CH2. CH2, CH, doble enlace, CH2. Ok, busquémosle nombre a este entonces. ¿Están aquí, chicos? Sí, ingeniero. Se los sí, ingeniero. Ok, busquémosle nombre a este, pues.
la prioritaria, la cadena prioritaria, si se dan cuenta, si yo empiezo de este lado o de este lado, ambos tienen como primer carbono con doble enlace, ¿verdad? Pero ¿quién tiene más cercano a algún sustituyente? Pero si yo decido hacer 1, 2, 3, 4, 5. O 3, 4, 5, 6. ¿Cuál me convendría mejor? Una que abarque la mayor cantidad de dobles enlaces posibles en la cadena y que sea mayor, o una corta que abarque la misma cantidad de carbonos con un sustituyente más complejo para nombrar. ¿Qué opinan? Chicos, ¿qué opinan? La más larga, ¿no? La más larga, ¿verdad? Y que abarque la mayor cantidad de dobles enlaces. Aquí se nos juntan dos prioridades. Primero, la presencia de los dobles enlaces. Ok, pero si nos damos cuenta, cualquier camino que agarre, si yo agarro el de en medio para arriba, abarco dos dobles enlaces con una cadena corta de 5. Pero si yo abarco la de en medio, abarco dos dobles enlaces en la misma cadena, pero con 6 carbonos. Me conviene más la segunda, ¿verdad? Ingeniera, una duda, y no convendría más la primera porque otro doble enlace tiene una numeración más baja también. En lugar del, por ejemplo, el 6, el que tiene los 6 carbonos. Fíjate que no. Ok. Fíjate que no. Aquí era CH3, va. O CH2. Uy, lo borré. ¿Cómo era esto? CH2. CH2, doble enlace. Sí, doble enlace. Ah, es que me falta el carbono, ya vi mi error. CH2, doble enlace, CH, ahí está. Y aquí, CH2. Obviamente acá si empiezo de este lado, me va a dar lo mismo, ¿verdad? Aquí otro CH, ¿sí? Entonces sería, este sería un sustituyente. Este sería un sustituyente. ¿Cómo se llamaría ese sustituyente según lo que acabamos de ver? Vinilo. Vinilo, así es. Vinilo o vinil, ¿verdad? Y la cadena carbonada más larga va a ser una hexadieno, ¿verdad? Posiciones 1 y 5. Entonces, en la posición 3, 3-vinil, guión 1,5, guión hexa, bien. O 3-vinil, hexa, guión 1,5 guión dieno, ¿verdad? Veamos este último. 1, 2, 3, 4. Si me voy para arriba, no me conviene. 4. Solo agarraría dos dobles enlaces y la cadena sería muy corta. 4, 5, 6. Pero si agarro para arriba, sería 6, 7, 8. Pero si agarro para abajo, sería 6, 7, 8,
9. Me conviene agarrar la cadena de dobles enlaces y la más larga. Este sustituyente tiene un nombre y este otro sustituyente tiene otro nombre. Les voy a comentar que este sustituyente, a ver a quién se parece. ¿Te parece el metileno? Como sustituyentes son de dos carbonos, ¿verdad? Si se dan cuenta, como sustituyentes son de dos carbonos. Solo que uno tiene el doble enlace en la punta y el otro lo tiene cabal en la cadena como ramificación. Entonces, este tiene un nombre diferente a este, que no se los puse acá y se los voy a dar ahora. Este se llama etiliden. Etiliden. Porque si este es metilideno, por ejemplo, si yo tengo el CH3 doble enlace, perdón, no es así. CH3, CH doble enlace y este se une a la cadena carbonada más larga. Si este se llama metilideno, este se va a llamar etilideno. Ahí está. Porque este de aquí, este sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Vinilo. Vinilo o etenilo, ¿verdad? Este es el vinilo. Y aquí, si se dan cuenta, me da lo mismo empezar por un lado o por el otro, porque en la posición 2 tenemos el doble enlace, acá también. Y si yo empiezo de este lado, la posición 7 tiene el doble enlace. Entonces, digamos, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si yo empiezo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora aquí, la cadena que me conviene a empezar a contar. En cualquiera de los dos es prioridad, está bien, pero acá debo tomar en cuenta otro factor, que entre etileden y vinilo, la prioridad la va a tener la E. Entonces este se va a llamar 4-etiliden, no solo por la E, sino porque el doble enlace está unido a la cadena, por eso también tiene prioridad, 4-etiliden, porque aquí podríamos llamarlo etenilo, ¿verdad ustedes?
¿Sí o no? El vinilo es el etilino, etenilo. Pero ¿por qué no lo tomo como prioridad entonces en contar? Porque el doble enlace no está unido a la cadena carbonada más larga, a diferencia del etilidén. 4-ion-etilidén-6-vinil. Guión 2,7 guión nonadieno. O como han dicho aquí, nona guión 2,7 guión dieno. Ahí está. Bueno, chicos, la clase ha terminado, ya son las 8:02. Les dejo algunos ejercicios para que practiquen. O no van a, van a tomar este fin de semana. Ah, no, porque tienen corto el día de mañana. Perdón, tienen corto día de mañana sábado a las 6:00 p.m, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, que pasen feliz fin de semana.